Esta celebración será en Barrio Los Ángeles y una actividad muy importante. Este grupo es Crestones Dorados. Es que en un tiempo habíamos muchas porque había patrocinador. Cuando la municipalidad nos patrocinaba, el grupo era grande. Pero ya cuando la municipalidad nos quitó el patrocinio, entonces nosotros seguimos pagándole al coreógrafo. Pero ya de ahí todo cansa en la vida, ¿verdad? Nosotros le dijimos al coreógrafo que ya no. Ya no podíamos porque, y entonces ahora por el momento estamos sin coreógrafo. La municipalidad ya no patrocina este grupo y ellas manifiestan que no pueden con los gastos por el momento y entrenan solas para realizar sus presentaciones. Presentación el 2 de octubre en el campo de exposición, porque es la fiesta del adulto mayor del barrio Los Ángeles, que siempre nos celebran la fiesta del adulto mayor. ¿Quién dijo miedo? El 8 de septiembre se presentaron en la Semana Cívica y disfrutaron montones. Bueno, hace mucho que bailamos, pero siempre diferente. En cada una nos preparamos un poquillo. Pero ahorita es que como estamos así solillas, pues como que estamos echadas atrás, como que no estamos muy... Pero ahí vamos adelante. El 2 de octubre se presentarán nuevamente en el campo de exposición de la fiesta del adulto mayor, como es de costumbre. Para ellas, celebrar este día es de gran importancia y como adultas mayores reconocen que merecen disfrutar de su vida y ser tomadas en cuenta para participar de lo que más les gusta, como es el baile. Las señoras de la agrupación buscan patrocinio y esperan que las apoyen más para continuar con el baile, que es su pasión. Para comunicarse con ellas pueden llamar al 2770-6462.